Gracias a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Empezamos hoy, martes 14 de julio de 2020, Día Nacional de la República de Francia. Saludamos a nuestros queridos amigos franceses, a nuestros queridos amigos ecuatorianos franceses también que están en sintonía de Hoja de Ruta Radio. El día de hoy, en la mañana nos enteramos de que, bueno, vimos un tuit del expresidente Rafael Correa en el cual comentaba de que nuevamente se está robando la democracia al eliminar o pretender eliminar el movimiento Compromiso Socialista 5, el cual albergaba a los militantes de la Revolución Ciudadana. Habíamos programado la entrevista con Sofía Espín, con la ingeniera Sofía Espín, para comentar sobre nuevamente los ataques de ciertos actores políticos que nos impresionan de la falta de que creen que los ecuatorianos tenemos falta de memoria realmente. O sea, ponen nomás cualquier cosa en un video, quieren hacerse los héroes de la corrupción y todo lo demás. Hablan de que la asamblea es una asamblea correísta cuando vemos que la Revolución Ciudadana tiene apenas 30 voluntades, o 29 creo que son ahora, y la gran mayoría es Creo, Suma, el AP y los Bidibibabidibú, o sea, los Bambinis, como parece propaganda de pan cortado, mejor es. Pero esa es la verdad, o sea, no sé el señor Montúfar a qué juega, a qué quiere hacer. Pero lo que sí yo creo que es prudente y es lo más justo, indicarle que él está faltando a la verdad, ¿no? La asambleísta Sofía Espín tiene más de un año fuera de la asamblea y no está ni en las listas de reparto, ni en las listas de diezmos, ni nada por el estilo. Sin embargo, le hace referencia al señor Montúfar, a quien sí se le debería pedir una aclaración. Estimada ingeniera, muy buenos días, bienvenida nuevamente a Hoja de Ruta. Despertarse con la noticia de que posiblemente eliminen Compromiso Social, ¿cuál es su criterio? Muy buenos días. Estimado César, muchas gracias a usted por la entrevista, y también es un gusto para mí estar en Hoja de Ruta, en este programa Otras Voces, ¿no? Que tanta falta hace por el sectarismo que hay en los medios comerciales, ¿verdad? En la gran prensa, que pues no hay apertura para esas otras posiciones. Gracias a usted por la invitación. Bueno, nos levantamos el día de hoy muy preocupados por lo que el presidente Rafael Correa está alertando. Él está alertando de una posible eliminación de la lista 5, que ya aparentemente ya había una posición del Tribunal Contencioso Electoral y del Consejo Nacional Electoral, y al parecer estamos volviendo atrás. Y esto nos preocupa mucho, porque pues obviamente no sería legal, no sería constitucional. Ya inclusive hubo un pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral en dos ocasiones, y también hubo un pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral al respecto. Entonces desconocemos cómo se puede motivar esta aparente eliminación de la lista 5. Entonces lo que hemos hecho es primero alertar con esta pronunciamiento del presidente Rafael Correa, hemos alertado a toda la militancia de que nos pongamos vigilantes de lo que va a pasar en el Consejo Nacional Electoral hoy día y los próximos días, porque no podemos permitir que haya una intromisión en el proceso electoral. A nosotros nos sorprende muchísimo, estimado Armando, porque la señora Atamán se había pronunciado muy fuerte ya en varios. Inclusive ustedes lo entrevistaron. Claro, nosotros hicimos un panel con ella. Yo lo vi, por supuesto, y ella ahí dijo, primero, que las organizaciones partidistas, ¿verdad? Que ya han participado en diferentes elecciones, ganan derechos, ¿no? Adquieren derechos, y que en el momento en que ellos reciben una disposición de vulnerar estos derechos, no era una cosa así sencilla eliminar una lista, que le correspondía todo un proceso, inclusive me parece que ella dijo, no voy a prestarme para romper la democracia, de la entrevista que ustedes le hicieron en un panel con varios periodistas, yo recuerdo este pronunciamiento. Entonces me extraña muchísimo que ahora se pretenda otra vez intentar eliminar la lista 5. Y lo que hemos pedido es que estemos
toda la militancia y la ciudadanía democrática vigilantes de lo que pase hoy día y en los próximos días en el Consejo Nacional Electoral. Exactamente eso, justo lo que nos dijo la señora Tamayín, es que ella habría respetar la democracia y que las organizaciones políticas, como bien dice, ya tienen derechos y no podrían, porque estamos ya en el año electoral, no podrían ser sujeta de ninguna sanción ni nada por el estilo. Simplemente vamos a las elecciones y el discurso que siempre mantuvo la señora Tamayín es que lo que van a hacer ellos es preocuparse de organizar las mejores elecciones en este próximo año. Hemos solicitado también una entrevista a la señora Tamayín. Me dicen que la agenda de ella está cubierta hasta el 27 de julio. Esperemos que no suceda nada extraordinario durante esos días, porque sería importante tener el criterio de ella. Ahora, todo puede pasar en este gobierno. Se han hecho de todo, estimada ingeniera. O sea, han hecho lo que han querido, pero de todas maneras, el pronunciamiento hoy del Tribunal Contencioso Electoral con respecto a la intromisión del Contralor es lo que deberíamos tener en cuenta y estar atentos. Sí, bueno, hoy día también está ocurriendo un hecho ya de relevancia, que es que hubo una demanda de la lista 5, de la presidenta de la lista 5, de la compañera Vanessa Freire, pidiendo la destitución del señor Celi. En este momento se encuentran en audiencia, ¿no? Y es lo que corresponde, porque es clarísima la intromisión de otra función del Estado, y además un contralor pues, que no tiene todas las credenciales para estar fungiendo de contralor, que eso, todo eso puede ser un programa aparte, que se está entrometiendo en la función electoral. Entonces, la lista 5, la cabeza de la compañera Vanessa Freire, presenta esta demanda en contra del señor Celi y solicita la destitución al Tribunal Contencioso Electoral. Esa audiencia se está llevando hoy día. Pero para mí es importante que la ciudadanía sepa la posición que tuvo la señora Tamayín en esa entrevista que ustedes le hicieron hace ya 15 días, me parece, es decir, no fue el año pasado, fue hace muy poco tiempo. Sí, sí, así fue. En donde la señora Tamayín con mucha firmeza rechaza la intromisión del Contralor y dice que de insistirse en esa posición, ellos analizarán ponerle también una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral. O sea, a mí me agradó realmente, porque era una persona que decía, voy a defender la democracia, no me voy a prestar para este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces uno realmente sí, tiene asidero esa información que aparentemente se estaría llevando a cabo de querer eliminar la lista 5, sería una cosa increíble un cambio de este tamaño de la presidenta de una institución que hace 15 días decía otra cosa. Eso nos sorprende muchísimo, estimado César. Claro, sorprende muchísimo y más que todo, ¿cuál será la presión, no? ¿Cuál será la presión que están teniendo? Porque ayer también vimos un Twitter del señor Carlos Vera que decía, la justicia correísta, dice, consiguieron, dice, que no se le ejecute la sentencia, que no vaya ejecutoriada, entonces puede todavía inscribirse como candidato. Entonces vemos ahí una desesperación por parte de los medios que querían justamente eliminarle la candidatura de Rafael Correa por medio de esta judicialización de la política. Y entonces, ¿qué otra arma les queda? Eliminar el movimiento. Y entonces posiblemente vinieron las presiones para que justamente tomen esa decisión, ¿no? Bueno, lo que hoy día nosotros hemos dicho es que la señora Diana Tamayín, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, debería denunciar estas presiones. Así como ella hace 15 días tuvo la firmeza y la valentía de decir que va a defender la autonomía de la función electoral, ella tiene que mantenerse en esa posición. Realmente sería bochornoso un cambio de posición cuando hace apenas 15 días decía otra cosa. Entonces aquí nosotros hacemos un llamado a que como mujer firme, representante de las nacionalidades indígenas que llegó allí, mantenga su posición y no permita presiones. Y si hay presiones de la Fiscalía, del Contralor, del Gobierno Nacional, sean denunciadas nacional e internacionalmente. En las manos de ella está la democracia del país. Y la no participación de la lista 5 significa proscribir de las elecciones al movimiento más grande del Ecuador, estimados.
Yo sé que a algunos no les gusta esto, pero es la realidad. Las listas 5 con la Revolución Ciudadana representan a la fuerza, a la primera fuerza política del Ecuador. Y unas elecciones sin la lista 5 sería atentatorio a la democracia. Sería querer ganar las elecciones de manera ilegal, de manera burda para el pueblo ecuatoriano. Eso no se puede permitir. Eso no se puede permitir. Claro, estamos ahí sí, estarían ratificando de que es las del próximas elecciones va a ser con cancha inclinada y árbitro vendido, pues porque así facilito, pues retirándole al mayor opositor para las elecciones, entonces facilito, entro y gano. Pero bueno, entonces ahorita debemos esperar lo que diga el Tribunal Contencioso Electoral con respecto a la denuncia que ha hecho la señora Vanessa Freire, representante de Compromiso Social, y también estar atentos de lo que diga el Consejo Nacional Electoral, porque según informaciones también de allegados de la señora Tamayn, lo que nos dicen es que no hay ninguna resolución todavía, pero todo puede pasar. Entonces, la idea es ahora apuntar todas las miradas al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Contencioso Electoral para que la democracia se defienda, porque de ahí, si no, estaríamos frente a un bochornoso hecho nuevamente de violación a la Constitución y a la Ley Orgánica Electoral. Todavía no está eliminada, estimados amigos que nos están preguntando, no hay la eliminación todavía de la lista 5. Hay la pretensión, sí, que es lo que estamos comentando justamente con la ex asambleísta Sofía Espi. Estimada ingeniera, usted recibe a diario linchamientos mediáticos, linchamientos de políticos que toman su nombre para supuestamente hablar de la corrupción. Pero habrá que recordarles que usted está ya sobreseída, es más, la fiscalía no encontró nada para acusarle a usted. Usted es una persona libre y que no debe nada a nadie. Sería bueno aclararles también eso, estimada ingeniera. Sí, estimado César. Bueno, gracias por la entrevista, por ese tema era originalmente la entrevista, ¿verdad? Así era. De un video que saca el señor César Montúfar, donde habla sobre la corrupción en la Asamblea Nacional y toma imágenes de mías, ¿no? Del momento de mi destitución, que obviamente pues, fue un momento duro para mí, hay que decirlo, y donde yo estaba muy descompuesta por todas las injusticias que se habían vivido esos días. Recuerde usted que cuando me destituyen, lo primero que se hace es analizar con cuántos votos se destituye un asambleísta, y se vota y gana la posición del asambleísta Flores, que un asambleísta se va a destituir con 90 votos. Cuando la señora Elizabeth Cabeza se da cuenta de que no va a conseguir los 90 votos, dentro del mismo proceso vuelven a poner un punto del orden del día para cambiar ese número de votos. Eso nomás ya hace que el proceso sea viciado de destitución, que el proceso sea ilegal, y lo bajan a 70 votos, ya para poder tener los votos para destituirla como sea, ¿no verdad? Entonces, toma fotos de ese momento en donde, por supuesto, yo estaba muy descompuesta. Era una cosa, yo fui asambleísta constituyente, fue un proceso de 8 años, pero ahora era por primera vez asambleísta y jamás me imaginé que ejercer mi función como legisladora y como fiscalizadora podría significar una cosa como la que me hicieron. Sin dejar de recordar que hay una denuncia, estimado César, de que 30 asambleístas habrían gestionado cargos públicos. Y en la ley y la constitución dice claramente que cuando un asambleísta gestiona cargos públicos, la pena es la destitución. O sea, los que deberían estar fuera de la asamblea son esos 30 asambleístas que votaron en contra mío. Ellos son los que deberían estar destituidos, sin contar los otros pues, que tienen problemas con el oído, ¿verdad? Entonces, toma imágenes mías para hablar sobre la corrupción en la asamblea y realmente uno se queda sorprendido porque el señor o no sabe leer, o se olvidó esos días en donde la fiscal general del Estado retira la acusación que había en contra mí y me da el dictamen abstentivo. Es decir, ratifica mi inocencia. Nunca se llegó a comprobar mi culpabilidad. Nosotros siempre dijimos que esto era una patraña, que era una acusación falsa, que había ahí un falso testimonio, que solamente había el interés de hacer daño a una asambleísta correísta. Siempre lo dijimos, siempre lo supimos, y la señora fiscal, después de casi un año de proceso,
dice ya esto no tiene sentido seguirlo, eso lo dice ella en declaraciones públicas, no tiene sentido seguirlo, sería un error seguirlo, seguir este tema, y retira la acusación. Parece que el señor César Montúfar, pues estos días él se quedó dormido, no lo leyó, ¿no es verdad? Que yo soy inocente y mi caso no tiene absolutamente nada que ver con algún tema de corrupción. Los corruptos son sus amigos, son los amigos del señor Montúfar. A esos, por supuesto, no les dedica un segundo en ese video, ¿no es verdad? Ni al vecino no le dedica ni un... Porque él es vecino del señor Villamar, entonces no, ni a él le dedica un minutito siquiera de ese video. Exactamente, ¿no? Y que es una cosa realmente bochornosa, que debería pues renunciar solamente por el bochorno que implica su caso de haber conseguido un carnet de discapacidad, importado un vehículo de lujo y haber usado además ese carnet de discapacidad para disminuirle el pago de pensión a su hijo con discapacidad, ¿no es verdad? Eso es una cosa bochornosa, una persona que hace ese tipo de cosas no debería estar en la Asamblea Nacional. Pero en este caso a esa persona pues no le dedica ninguna segundo en el video, ¿verdad? Además, el pueblo sabe que el señor Montúfar ha sido cómplice de este gobierno, apoyó el 7 veces sí, apoyó todo lo que hizo el Consejo de Participación Ciudadano Transitorio. Entonces, justamente por eso es una persona que jamás ha ganado nada, ninguna elección popular en el país, porque miente continuamente. Y corrupción, mentir también es corrupción. Y él lo que hizo en ese video es mentir. Utilizar mi imagen cuando yo he sido absuelta, cuando no se pudo demostrar nada irregular, cuando siempre fui inocente, es también un acto de corrupción. Pero, pues, lo dejamos ahí y seguramente no va a cambiar y será el pueblo quiteño el que una vez más lo vuelva a poner en el sitio que le corresponde, estimado César. Así es, efectivamente, sino que sí, sí hay que comentar estos temas porque no hay que dejar pasar también, porque a veces la gente solo ve lo primero y no quieren luego verificar cuál es realmente la realidad de los hechos, ¿no? Entonces el señor Montúfar sí hay que pedirle que ojalá tenga la hombría de bien y rectificar ese video, pero es bien complicado conociendo cómo es el señor Montúfar. Estimada ingeniera, nos habíamos atrasado un poquito en la entrevista, habíamos tenido diferentes cruces ahí, pero bueno, hemos tenido la oportunidad de tenerle nuevamente en Hoja de Ruta. Usted sabe que cuenta con el espacio aquí, siempre bienvenida a nuestro medio digital. Seguiremos tratando este tema. Nos preocupa mucho el hecho de que quieran eliminar compromiso social, y por eso yo vuelvo a ratificarme en lo que dije ayer en el editorial. Los enemigos son otros. Hay que dedicarse a verificar, no a insultar, a estar atentos a otros personajes que hoy lo que quieren es dejarle fuera a Compromiso Social y a el expresidente Rafael Correa, que tiene todo el derecho para ser candidato a vicepresidente, a presidente ya no puede serlo, pero a vicepresidente sí lo puede hacer. Está ratificado inclusive hasta por expresidentes del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo Electoral, que han ratificado que sí podría él ser vicepresidente. O sea, él podría estar en la papeleta, pero por todas las formas quieren eliminar la participación del expresidente. Y eso ya se llama persecución, y eso ya se llama estar en un estado fallido, en un estado dictatorial. Estimada asambleísta, su mensaje final a la ciudadanía. Estimado César, hay que estar alertas. Un llamado a la ciudadanía de que rechacemos este intento de romper la democracia. Que no participe en la lista 5 sería atentar contra la democracia, sería ganar las elecciones en la mesa, ¿no verdad? Y eso es ilegal, eso es inconstitucional y eso habría que alertarlo porque sería un nuevo golpe de Estado. Por favor, a toda la ciudadanía a estar vigilantes de lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral y a toda la militancia a estar vigilantes de lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal Contencioso Electoral. No quiero dejar de despedirme sin mandarle un mensaje de solidaridad a Quito, que están pasando momentos muy duros. Por favor, no se confíen, no tenemos gobierno, las camas para los cuidados intensivos están llenos, la única manera que tenemos es que se cuiden ustedes mismos. Intenten no salir de casa y cuando salgan, háganlo con toda la precaución del caso. No tenemos gobierno, estamos
solos, estamos abandonados. Ese gobierno está pensando solo en perseguirnos a nosotros y no en atender a los ciudadanos. Un mensaje de solidaridad para todos nuestros quiteños y nuestras quiteñas, y para usted también, César, que está pasando por algún momento complicado, mi solidaridad con usted. Y a esos señores que nos atacan, pues, el pueblo quiteño yo creo que los pondrá en su lugar. Un abrazo, estimado César. Muchísimas gracias, ingeniera. Yo quiero agradecerle por su solidaridad. Y estamos justamente cuidándonos para salir adelante y seguir defendiendo la democracia. Desde cualquiera que sea la trinchera, pero estaremos defendiendo la democracia y la Constitución, que es lo que nos ha costado mantener durante este aciago periodo de 3 años, que yo espero no se cumplan los 4. Tengo la esperanza de que el pueblo reaccione. Muchísimas gracias y estamos en contacto, estimada ingeniera. Nosotros regresamos en pocos minutos más con más entrevistas aquí en Hoja de Ruta Radio. Hasta pronto. Un abrazo.